Buenas noches amigos, bienvenidos a su canal del Viejo Loco. Y ahora traemos esta noticia que son realmente pésimas para los chinos. Se complica Huawei, pierde certificado Wi-Fi y pierde el uso de Bluetooth. ¿Qué quiere decir esto amigos? Esto quiere decir que si tú tienes un teléfono Huawei y no lo puedes conectar a la red Wi-Fi, imagínate qué complicado sería para ti. También si no lo puedes conectar a tus audífonos, a tu bocina o a tu computadora, a tu Bluetooth, manos libres, qué complicado sería esto. Perdería muchos clientes esta compañía. Pues sí amigos, ahora Huawei está atado de manos. Primero Google, luego las empresas de procesadores, incluso los propios, las compañías telefónicas, y ahora la compañía de origen chino Huawei podría recibir dos golpes bajos que serían fatales para esa compañía, a menos que sepan sortearlos, al menos que sepan pues ingeniárselas y crear su propia tecnología Wi-Fi y Bluetooth. Todo esto es un panorama oscuro, ocurre, que le está ocurriendo más bien dicho a Huawei. Vamos a ver más pormenores de esta nota amigos, que está muy interesante, la pérdida de la certificación Wi-Fi. Ayer te contábamos sobre la decisión, la asociación de SD, de sacar a Huawei de la marca certificada para el uso de tarjetas de memoria SD. Mismo camino que tomó hoy Wi-Fi, Alliance Institution, encargada de desarrollar y mejorar la tecnología inalámbrica. Esto quiere decir, amigos, que ahora los peores enemigos de Huawei es Wi-Fi Alliance Institution. Huawei es una de las compañías más importantes en el desarrollo de equipos de telecomunicaciones, por lo que fuera por los futuros desarrollos de estándares de Wi-Fi podría ser un golpe bajo para la compañía. Pero eso no es todo amigos, también se quedaría sin Bluetooth para Huawei. Un teléfono Huawei sin Android es viable, ok, pasa. Sin tarjeta SD, ok, pasa, no le puedes poner una tarjeta de memoria SD. Ok, tiene su propio almacenamiento, su propia memoria interna. Ok, pasa. Ya lo hacen así. Pero lo que sí no tendría solución, al menos por ahora, sería la prohibición de uso de tecnología Bluetooth. La tecnología Bluetooth Special Integrated Group es un grupo donde se encargan de certificar cada Bluetooth, cada aparato que contenga el Bluetooth, con sede en Washington, sí, tecnología y compañía americana, es dueña de todas las claves de la tecnología de código cerrado, dueña de todas las claves amigos, así como lo están escuchando. Esta es la misma, es la encargada de aprobar y certificar todos los equipos que usen Bluetooth. Todos, amigos, todos. Es decir, no hay equipo sin la bendición de SIG, de Special Integrated Group. Esto es lo que quiere decir. No tener la tecnología en Bluetooth es en un teléfono, por muy básicos que sea, es perjudicial para el uso del equipo. ¿Cómo la ven, amigos? Realmente esto sí que es un golpe fuerte para Huawei. ¿Qué piensas de todo esto? Lo que está ocurriendo en la compañía china. Y aquí estamos viendo más abajo las condiciones que pone Donald Trump para quitarle el veto a Huawei. Vamos a ver.
Ok, después de todo ese rollo de que Donald Trump dijo que Huawei es muy peligroso para la seguridad de Estados Unidos, que porque roba información y wijiri wijiri majara majara, sabemos de que es pura mentira. Lo que realmente le preocupa a Donald Trump es de que los chinos llevan la amplia y tecnología 5G. Es una tecnología muy envidiada de los Estados Unidos hacia los chinos. Pero ¿qué es lo que puede salvar todo esto según el pelos de lote? Pues sí, un acuerdo comercial con Huawei. En la misma pregunta, pues sí, Donald Trump quiere llegar a un acuerdo con Huawei para quitarle pues el veto. Pero ¿cuál es ese acuerdo que quiere llegar? Pues sabemos que Donald Trump lo va a querer atar de pies y manos para que no pueda desarrollar la tecnología 5G, y con un acuerdo comercial así como el TPM que tiene con México, Canadá y Estados Unidos, pues es lo que quiere así. ¿Se acuerdan del Tratado de Bucareli? Sí, amigos. El Tratado de Bucareli dice que no, México no puede crear tecnología. Pues es lo mismo que le quieren hacer a Huawei. Aquí hay que estar al pendientes, amigos. Nos vemos en el siguiente video y hasta luego.